Inayamo walasi castilteca, ok matlaxiwik. Sentlamantli tetzawik achtones ilwikatitech. Este programa de Entretelones de la Historia, y precisamente estamos dando solamente una probadita de un presagio que ya se vaticinaba por la llegada de los españoles. Tlahuizcali, vamos a ver, fíjense que esto es muy importante porque estamos arrancando este programa con un video muy interesante. Vamos a ver durante el transcurso de este programa los presagios que hubo antes de la llegada de los españoles. Y conmigo está, por supuesto, el profesor Mario. Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Contentos aquí iniciando un nuevo ciclo y con un tema muy, muy interesante, precisamente que se llama Presagios Funestos de la Conquista de México. Y que vamos a ver de dónde se retoman estos y cómo es que influyen en lo que es la conquista de México, que es uno de los temas del bloque 1, con el que se arranca el temario de tercer año de secundaria de historia. Así es parte precisamente de lo que ustedes van a ver dentro de sus salones de clases, ¿verdad? Ok, entonces ya damos inicio, Mario. Pues sí, iniciamos con estos presagios. Vamos a ver de dónde vienen primero rápidamente. Se retoman de un libro que se llama La visión de los vencidos, del autor Miguel León Portilla. Él hace una recopilación basado en lo que establece un fraile franciscano, Fray Bernardino de Sahagún, que él escribe un libro, a su vez también, que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España, y tiene 12 libros. En el libro 12 aparece precisamente la narración de la conquista de México y abre precisamente con los presagios funestos, ¿no? Que son 8, que anunciaban que algo malo iba a suceder en estas tierras y pues lo que se avecinaba era precisamente la llegada de los españoles. Perfecto, pues vamos a ver entonces de qué nos hablan esto, por favor, Mario. Pues bueno, el primer presagio, traemos aquí un video que nos habla precisamente de qué trataron estos presagios, ¿no? Qué se avecinaba, y viene en la lengua náhuatl, que era la lengua que se hablaba en la parte central de lo que hoy es México. Y que por supuesto vamos a ir traduciendo excelentemente, ¿no? Exactamente. Ok, por favor. Inayamo walasi castilteca, ok matlaxiwik. Sentlamantli tetzawik achtones ilwikatitech. Yuhki intle miyawatl, yuhki intla kuesalok. Yuhkin tlahuizcalih pipixautikaka inknesia. Yuhkin ilwikatl kisotikak. Tzimpatlawak, kuaupitzawak. Inik etetl tetzawitl. Huitekok ipan tlatlatzin teokali. Sanxakali katka itokayohkan chonmolko. Iteopan inxiuhtekutli. Anmotilaguaya, Sanahuachquiahuía, Inyú Tetzanmachoc, Yumistoa, Insasantonalhuitecoc, Anmonocaquistic, Intlatlatzinilistli. Inignautet Tetzamachiot, Oc onca intonatio, Inxiwit huetz yetetía, Ompa walpeu intonatiu y calaquiampa. Aguompa itztia iniquisayampa. Iuquinte xuchtli pipixautiu. Huesca mocuitlapiltitiu. Huesca sitiu iniquitlapil. Bueno, ahí estábamos viendo uno de los presagios, Mario. ¿Qué te parece si lo comentamos? Porque me dio la impresión, a ver, corrígeme si no me equivoco, era como una especie de cometa Halley, ¿no? Algo así, efectivamente, uno de los presagios que sucedieron antes de la llegada de los españoles fue precisamente la aparición como una especie como de cometa, que lo veíamos en el video, lo menciono como una espiga de fuego. Aparece, causa
mucho espanto entre la gente, lo cual era común en la época, no nada más en América, sino en Europa también causaba ese tipo de impacto, esos fenómenos. Aparecían en el cielo y obviamente presagiaban que algo malo iba a suceder, ¿no? Curiosamente Europa y América no tenían contacto, pero ese sentimiento era similar, ¿no? Causaba miedo. Y en América, pues lo que sucedió es que era como que algo se anunciaba, que algo malo iba a suceder, ¿no? Y además iban a venir otros presagios. Ok, tenemos el otro, Alex, por favor. Segundo presagio funesto, que habla de la caída de un rayo en un templo. En este caso me parece que es el de Huitzilopochtli, en el Templo Mayor. Lo curioso es que es el de Xiutecuhtli, el dios del fuego, que lloviznaba muy ligeramente, que no se escuchó el trueno, pero impactó el rayo en el templo y lo incendió y lo redujo a cenizas, ¿no? Lo cual causó espanto también entre la gente, porque se les hacía muy extraño que no se hubiera escuchado el trueno y que hubiera impactado al templo y lo incendiara. Entonces, otro anuncio más de que algo más iba a suceder en estos lugares. Además de que fue una serie de acontecimientos que se fueron presentando uno tras otro y que iban confirmando estos presagios, ¿no? Ya se veía venir algo funesto, algo trágico para todo el pueblo azteca, ¿no? Este es importante. Bueno, vamos viendo entonces ya otro presagio, que es el tercero. ¿Este de qué nos habla, Mario? Adelántanos un poco. Bueno, este tercer presagio, si no estoy mal en el orden del video, es el incendio del templo de Huitzilopochtli. La caída de la aparición de una especie como de cometas, algo así, que impactan en el suelo, que iban lanzando chispas. De hecho ahí lo podemos ver en las imágenes. Pues obviamente el hecho que aparecieran estas cosas en el cielo, pues impactaba a la gente, le producía mucho miedo, pero que sobre todo que también aparecían en horas del día, que, o sea, empezó en la noche y también cuando estaba amaneciendo se seguía viendo a lo largo de todo un año. Entonces eso se empezó a tomar sobre todo por los estudiosos de la religión, entre los mexicas, los sacerdotes, decían que era que algo se avecinaba, ¿no? Que no sabían exactamente qué, pero que algo malo podría pasar en un futuro, ¿no? Eran señales que estaban apareciendo continuamente y que, bueno, estaban presagiando algo, ¿no? Y los demás presagios que vamos a ver, pues lo empezaban a confirmar, ¿no? Y obviamente Moctezuma, que era un emperador sumamente religioso, pues hacía mucho caso de lo que le decían sus sacerdotes y empezaba a sentir ese temor, ¿no? Que algo malo iba a suceder. Bueno, y no es nada descabellado, Mario, porque imagínate que algo similar sucediera en esta época, pues tendríamos que buscarle una explicación lógica, pero obviamente los conocimientos de ese tiempo eran distintos y la visión, la visión del mundo pues era también de otra manera. Y ver un fenómeno de este tipo seguramente que sembró pánico en los habitantes de esa época. Exactamente. Bueno, el cuarto presagio, que ya empezamos a ver algunas de las imágenes, fue algo muy extraño. Menciona este cuarto presagio que la laguna que estaba junto a Tenochtitlan, recordemos que Tenochtitlan se construye encima del lago de Texcoco, esta laguna empezó a alterarse, se formaron olas. Parecía que el agua hervía por el movimiento que causaba, lo cual pues, obviamente impactó a los habitantes, pero además empezó a destruir algunas de las casas que se encontraban cercanas al lago, y obviamente era un fenómeno muy extraño. No le daban explicación por qué razón. De hecho, yo creo que aún hoy día no se sabe exactamente qué explicación se le podría dar a este presagio, pero que algo malo estaba pasando, ¿no? Había muchas señales por todas partes que se acercaba algo que no les iba a gustar, ¿no? Y en este caso, pues el hecho de que hirviera o se comportara como si hirviera el agua y
de hecho ahí lo vemos. Esas imágenes son fragmentos del Códice Florentino, que es el libro que realiza el Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Esas son las imágenes que hicieron artistas indígenas, ¿no? Describiendo precisamente estos acontecimientos. Y como bien mencionas, imagínense ustedes, chicos, que en algún momento se empezara, si están cerca de alguna corriente, pues hubiera de nivel, se desbordara y todo el caos que se generaría, ¿no? Bueno, pues estas situaciones tuvieron que atravesar este pueblo azteca, ¿no? Vamos con el quinto presagio, a ver de qué nos habla. Bien, el quinto presagio previo, el personaje que estamos viendo ahí leyendo el libro, que es el Códice Florentino, uh-huh, es el autor de La Visión de los Vencidos, es Miguel León Portilla. Él es un profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy famoso por sus estudios de la cultura prehispánica, sobre todo de la cultura náhuatl. Y él es el que realiza esta recopilación de datos del libro de Fray Bernardino de Sahagún, y realiza este libro famoso de La Visión de los Vencidos, que como el nombre lo dice, es el relato que hacen los indígenas de lo que ellos vivieron en el momento de la conquista, ¿no? De eso trata este libro, y que a su vez forma parte del libro 12 de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún. Y este siguiente presagio, el quinto, es muy conocido por todos nosotros, ¿no? Es una parte de la leyenda ya de nuestro exactamente, país, exactamente, ¿no? Es el antecedente de la Llorona, ¿no? Que era se cuenta que en aquel entonces en los canales de Tenochtitlan se escuchaba la voz de una mujer que gritaba que a dónde se iba a llevar a sus hijos, ¿no? Que ahí vemos una pequeña modificación, sabemos que la Llorona lo que grita es ¿en dónde están mis hijos? Uh-huh. Ella lo que gritaba, ¿a dónde se los iba a llevar? Porque se presagiaba que algo malo iba a suceder en Tenochtitlan y que era preferible que se llevara a sus hijos. Perfecto. Bueno, es que mira, ahí lo vemos, dice, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, ¿no? Ya se estaba avecinando este presagio. Es cierto, parece que se trascendió más allá y se volvió una leyenda urbana en la actualidad, no solo en nuestro país, tengo entendido que también tiene trascendencia este personaje de la Llorona en partes de Sudamérica, ¿no? Exactamente, sí, ahí vemos el personaje de la Llorona que, pues, como tradición oral se fue transmitiendo de generación en generación, obviamente ya en la época colonial con algunas variantes, pero la esencia es esa, ¿no? La aparición de una mujer que gritaba por sus hijos, en este caso que se los tenía que llevar porque todo se iba a perder en la ciudad, ¿no? Que la ciudad básicamente iba a ser destruida, ¿no? Entonces ya era un anuncio que causaba temor, ¿no? Ya entre los habitantes de Tenochtitlan. No, y este lamento que pues de alguna manera estaba avecinando, pues el triste desenlace que vamos a tener que vivir como nación, ¿no? Bueno, como recién, no recién, como este imperio tan importante que formaba parte del pueblo. Sí, exactamente, hay que tener en cuenta que los mexicas eran el imperio más poderoso de la zona, ¿no? Uh-huh. Y dominaban prácticamente todo el territorio que hoy es México, y entonces obviamente el que les dijeran o les fueran a anunciar que su mundo se iba a perder, exacto, entonces causaba un gran temor, ¿no? Sobre todo entre los gobernantes. Sí, el impacto que debió causar en aquel entonces, ¿no? Bueno, vamos con el sexto presagio. Ya estamos viendo cómo se avecinaron estos. A ver, ya vamos a escucharlo entonces. Ardió violentamente, sin que aparentemente hubiera causa. Echaron agua para apagar el incendio varios de los sacerdotes y sus ayudantes. Pero en vez de que se apagara el fuego, con el agua iba en aumento. En el pensamiento náhuatl existe la expresión atl tlachinoli, que significa agua, fuego, y metafóricamente denota la idea de guerra. Así que el presagio fue de guerra. Inik ontel de tzawil mochiu nican mexico san monomawi. Mario nos habla de un incendio que se presenta y que la gente llegó a tratar de apagarlo y por el contrario se avivaba más el fuego y terminó por completo en donde se presentó este incendio, ¿no? Ajá, exactamente, aquí lo que habla es del incendio de un
del templo de Huitzilopochtli, que era uno, el dios principal de los mexicas, se encontraba en el templo mayor. Uh-huh. Inexplicablemente nadie sabe cómo es que se empieza a incendiar. Los sacerdotes, al darse cuenta, lanzan la voz de que corran a apagar, llaman a los habitantes. Cuando llevan el agua, cuando trataron de apagarlo, el incendio, en lugar de apagarse, se avivaba más hasta que se redujo a cenizas, ¿no? Totalmente ese templo, lo cual otra vez fue tomado como un mal agüero, ¿no? Claro. Entonces, esto ya en el ánimo general de la población y de los gobernantes, pues ya empezaba a pesar, ¿no? El hecho de que ya eran constantes y cada vez peores estos presagios, ellos pensaban que algo en realidad malo iba a suceder, ¿no? Bueno, todavía tenemos otros dos presagios, ¿verdad, Mario? Así es. Vamos a avanzar, si quieres, vamos a nombrar cuáles son los siguientes. ¿Recuerdas el séptimo? Así es. Bueno, el séptimo habla de una aparición muy extraña. Uh-huh. Resulta que unos pescadores que andaban en la Laguna de México se encuentran con una especie como de grulla muy extraña. Uh-huh. Y gigante, ¿no? Y además muy grande, exacto. Se la presentan a Moctezuma, se la llevan a Moctezuma porque se les hizo muy extraño. Este animalito traía una especie como de espejo en la cabeza, y cuando se lo acercan a Moctezuma, Moctezuma se asoma para ver al animal, lo ve a la cabeza, y ve en el espejo primero una como constelación, como las estrellas, y entre más se fijaba, iban apareciendo las imágenes de personas muy extrañas, blancas, con barba, que iban en un tumulto haciendo la guerra, montados en unas especies como de venados, que era la descripción, uh-huh, de caballos, porque no había caballos en América. Así es. Y otros animales que iban jadeando y babeando, ¿no? Que se referían a los perros que traían los españoles. En América tampoco había perros, salvo el xoloescuincle. Exactamente. Y era muy distinto, ¿no? Entonces, eso impactó totalmente a Moctezuma, lo llenó de miedo, de temor. Le pregunta a sus sacerdotes qué era eso que estaba viendo, y en cuanto trató de enseñárselos a los sacerdotes lo que él estaba viendo en la grulla esta, que se esfuma, se esfumó, se va, se fue la grulla y desapareció, ¿no? Obviamente esto impactó a Moctezuma, lo llenó de temor, de miedo, que porque era algo totalmente fuera de la realidad, ¿no? El ver un animal de esa naturaleza y que él pudiera ver a través de él lo que se avecinaba, ¿no? Personas que ellos nunca habían visto antes, con características que pues no coincidían con lo que era su mundo cotidiano, ¿no? Entonces, algo malo se acercaba. Claro, y finalmente, ya en esta octava, en este octavo presagio, Mario, corrígeme si me equivoco, era donde de repente, aparecen pues personajes o vamos a llamarla, para no escucharse que sea grotesco, personas con ciertas deficiencias. Ellos le llaman monstruosidades, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, de hecho, el octavo presagio habla de la aparición de personas con deformidades. Uh-huh. De hecho, menciona una que aparece una persona con dos cabezas. Así es. Y que cuando se las llevaban a presencia de Moctezuma, ante su presencia, pum, desaparecían, ¿no? Entonces, era algo muy extraño, poco común, y que además que el hecho de que desaparecían, yo creo que le ha de haber llenado de temor a todos los mexicas, ¿no? Principalmente a Moctezuma, sí, que ya de por sí ya temía cosas malas, y además era un estudioso de la religión mexica. Uh-huh. Sabía que había historias que presagiaban que el mundo que él conocía se iba a desaparecer, ¿no? Claro. Y lo iba a confirmar muy poco tiempo después, cuando se presentan los españoles en Tenochtitlan. Es cierto, porque no solamente fue una, sino fueron varias señales, y finalmente cuando ya está frente a frente Hernán Cortés, pues esto debe haber generado un impacto muy importante en nuestro emperador, ¿no? Mario, ¿alguna recomendación? Este video que acabamos de ver, si los chicos lo quieren ver de manera detenida, pausada en su casa, ¿dónde lo pueden ubicar? Bueno, lo pueden ubicar en el canal de YouTube, lo buscan como Presagios Funestos y aparece el video, viene de corrido, aquí luego las máquinas nos traicionan. Así pero es. Pueden ver, viene en náhuatl, la versión original y la traducción en español de estos presagios, y las imágenes que vienen en ese video son del Códice Florentino. También nos trajo Mario esta excelente obra. Si ustedes lo ven, chicos, es muy pequeña, porque a algunos no les gusta mucho leer, pero esto, créanme, vale la pena, porque es una visión muy interesante, muy amena sobre todo, ¿no? Exacto, sí está contada muy fácilmente, de hecho la pueden encontrar en la biblioteca escolar, ahí lo pueden encontrar,
Este, como podrán ver, ya ha sido leído muchas veces. Este es muy interesante, de una lectura muy fácil y muy interesante. Y por el otro lado tenemos aquí el de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, que como podrán ver es un librito un poquito grueso, pero muy interesante. Habla de todas las características, enfocado sobre todo a las culturas náhuatl, a los mexicas. Sus dioses, vestimentas, qué comían, sus costumbres. Y el libro 2 en específico habla totalmente de la conquista, desde los presagios hasta cómo se lleva el asedio totalmente en la guerra en Tenochtitlán, en qué acabó, y los cantares tristes, ¿no?, que también vienen en la visión de los vencidos. Son cantares de los mexicas ya una vez derrotados, ¿no?, y son muy impactantes. Bueno, Mario, vámonos. Estamos llegando al final de este programa, pero no sin antes, por supuesto, ¿qué te parece si les dejamos algo de tarea a los chicos que nos hacen favor de este programa? Hablamos de 8 presagios, que nos hablen por lo menos, que nos expliquen 3, ¿te parece? Me parece correcto. Es más, podrían hacer hasta un dibujo, ¿no? Y no lo podrían, se lo pueden mostrar a su profesor de historia y además que se los tome en cuenta para calificación, ¿no? Entonces nos ayudamos mutuamente. Por supuesto, son presagios previos a la conquista española. Así es que pues ya estamos llegando al final de este programa. No sin antes, por supuesto, agradecerles a todos y cada uno por hacernos el favor de este programa, a mis compañeros que están detrás de cámara. Mario, pues ya estamos iniciando y vamos con más cosas muy interesantes. Pues sí, vamos iniciando y esperamos que los temas que veamos en este ciclo escolar, bueno, sean de su agrado y que les sean muy útiles para sus estudios. Abierto los comentarios, por supuesto, ahí en el chat, en cuando vean este video, y estamos pendientes de todos los comentarios, de todas sus opiniones, sugerencias. Mi nombre es Guillermo Gómez. Mario Ríos. Estuvimos aquí en Entre Telones de la Historia. Muchas gracias y hasta pronto.